Un año ha pasado desde que Willy Rex, Vegeta y el Rubius sacaran sus propias hamburguesas, en colaboración con Dani García y la gran familia mediterránea. De hecho, un servidor probó todos los menús de cada uno de ellos. Fue una locura ese vídeo porque fue mucha comida. Están de celebración, cumplen un año, así que han sacado una nueva hamburguesa del Rubius. Hoy vamos a probar su nueva hamburguesa. Igual pedimos otra diferente porque aquella vez pedí todos los menús y tardó muchísimo. Llegaron fríos, entonces no pude degustarlo como toca. Para degustarlo como toca, lo que he hecho ha sido venir directamente al sitio. Voy a hacer el pedido desde aquí, no me muevo, no me lo envían a casa ni nada. En cuanto esté el pedido, lo recojo y ya está. En el canal principal ya llegamos al millón, J. Dalmao. No sé si lo conocéis, que por cierto, aquí atrás tengo el coche nuevo. Echadle un ojo. Si queréis ver el especial Un Millón, lo tenéis en el canal de J. Dalmao. Y en este canal es una locura. Estamos a día de hoy a 95.700 suscriptores, más o menos. Estamos a nada de los 100.000. Yo cuando me creé este canal no sabía qué iba a pasar y lo que está pasando es una auténtica locura. Así que gracias por el apoyo. Ahora sí, vamos a hacer el pedido de las hamburguesas del Rubius. A ver cuánto cuesta. Y a ver qué tal está. ¿Ha reconocido lo que me van a dar el pedido? Aquí están, unos cracks. ¿Qué pasa con la hamburguesa aquella? Un error. Un error. Teníamos muchas cosas. Es que es una locura. ¿Cuántos pedidos pueden salir en un estreno de esto del Chocas o algo así? Igual 60, 70. De golpe, es una burrada. Horas, sí, sí, sí. Claro, y en total al final. Hoy más tranquilitos, pedimos la del Rubius, a ver qué te parece. El estreno fue el otro día. Sí, por eso ya. Yo llego tarde en esta ocasión. ¿La habéis probado vosotros? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal? Muy bien. Bueno. ¿Cuánto le queda, más o menos? Yo espero ahí fuera. ¡Cállate! ¿Ya está? Claro, ¡hostia! ¡Puta madre! ¡Ah, que ese es mío! Joder. Vale. Vale, vale, perfecto. Ahí, me lo como aquí fuera, de hecho. Vale, dale, mamá. Gracias, chicos. Una foto. Gracias, tío. Nada, hermano. Cuídate, gracias. Vale. Ah, vale. Vale. Muchas gracias, tío. Qué grande, tío. Joder, a gusto encontrarse trabajadores tan bajos. Aquí tendríamos el pedido. Vamos a comer dentro del coche, cosa que no me recomiendo yo mismo porque soy un auténtico desastre. Siempre se me cae todo, pero fuera hace mucho aire y no se va a escuchar. Así que mejor que se escuche, tendremos y con cuidado. Aquí tenemos el pedido. Nos ha costado 23,99. Claro, nos han cobrado el envío, aunque lo he recogido yo. Es que es normal. No sé si se podía poner para... Creo que no se podía poner para recoger. No se podía poner para recoger. 10,50 cada hamburguesa. Suelta. No he pedido menú ni nada, porque al final son las patatas que eran las patatas normales, patatas fritas. Y viene sin bebidas, sí. Y valía 12 euros y literal, nos lo acaban de entregar, como habéis visto, y creo que me ha puesto una galleta, ¿eh? Uno de los trabajadores, claro, aquella vez que pedí lo de Chocas, no me pusieron lechuga. Y yo estaba rayado, no sé si os acordáis, que me quedé y digo, hostia, y vi un mensaje incluso a la gran familia mediterránea, oye, eso está así, eso está bien. Porque la descripción ponía otra cosa. Hubo un error, pero claro, se entiende, o sea, es que estaban desbordados. Y cuando vio el vídeo dijo, me cago en la puta que no le hemos puesto la lechuga. Aquí tenemos tres cajitas, tuyo que algo me ha tenido que poner de más porque hemos pedido dos hamburguesas. Y aquí tenemos las hamburguesas, ahora no sé cuál es cuál. ¿Pero tú qué pediste? Yo qué sé, la hamburguesa del Rubius. He hecho aquí un mix. Está aquí Illo Juan. Está aquí, creo que la de DJ Mario. Y está aquí lo del Rubius. Bueno, aquí tenemos las dos. Una de ellas es la nueva, no sé cuál es. La legendaria es la nueva. Pam Biot cuadrado. Vale, pues ya está. Hay que buscar la que sea cuadrada. Esta es la nueva. Y esta pesa que flipas. La Mad Kimchi Burger. Y vamos directamente a por la nueva hamburguesa. Esta en teoría tiene carne de ternera, queso cheddar y jugosa carrillera. Sweet chili. Muy buen aspecto no tiene, Rubius. Se ve un poco... Pero bueno, ojito. Ah, bueno, hostia, qué bien huele. Ahora sí, tiene aquí el pan rollo como si estuviera hecho pan brioche, pero hecho ahí como a la parrilla. Tiene la carne mechadita, la carrillera, el queso y la carne de ternera. Aquí está el logo de Rubius, que mola, la verdad. Esos detalles son top. Y aquí está la legendaria, original, con la carne y luego la carne mechadita. Tiene cebollita, está buena, está rica. A ver, ando como 10 euros. Está buena, si la pides te va a gustar. De hecho, falta igual más sabor, tío, de la carne, la de la calidad. Pero oye, no está mal, la carne de ternera está jugosita, está muy buena. Y la hamburguesa del Rubius está buena. No la pediría, como no sé, si me apetece una hamburguesa para domicilio, pues bueno, no está mal, ¿eh? Para comer en un restaurante, si se te antoja una hamburguesa, no la pediría. Se come muy bien, el problema es que yo tendría que pedir tres. Pero con esto me quedo con hambre. Pero nada mal, la hamburguesa del Rubius se come muy fácil. De hecho, en falta igual un toque de potencia de sabor. Pero no está nada mal. Así que hamburguesa del Rubius...
De hecho, entra en el top, sin lugar a dudas, de sería la comida esta gaming de la familia mediterránea. Entra en el top, pero fuerte. Yo creo que el primero podría ser el campero. Yo creo que está entre, es que está en el top 2, directamente. Para mí, mis favoritas, esta no, la del Rubius, y el campero de Yohuan. Siguiente hamburguesa, a ver si está mejor que aquella vez, porque aquella vez estaba todo muy frío. Fallo de repartidor, porque se demoró muchísimo, o sea, me tardó creo que una hora o tres cuartos de hora, y claro, llegó frío, prácticamente frío. Luego, hacer la miniatura, que además creo que se me cayó también. Al final me comí todo prácticamente frío. Si queréis que repita ese vídeo en este canal, tranquilamente, o sea, ahora estamos probando la del Rubius. Luego otro día probamos la de Willy Rex, o sea, hacerlo bien, por así decir. Porque aquella vez pedí todo de golpe y fue una auténtica locura. Entonces yo, va a ser mejor pedirlo pasito por paso. Pasito por paso. La caja es igual, una fusión de todos. Mad kimchi, doble patty de ternera, cheddar, bacon, cebolla frita y mayo kimchi. Doble carne de ternera. Si eres un capullo con un Seat León, vas a ser un capullo con un Ferrari. Vamos a acabar esto. Rubius. Pues el Rubius, la que ya probamos aquella vez, pero vamos a probarla recién hecha. O sea, literal, nos la acaban de dar. Y lo mismo, tiene aquí el sello de Rubius. Bacon. El bacon es que para mi gusto, como no esté crocante, está aquí un poco, un montón de salsa. Y nada, vamos a darle. Tanto que la parrilla, bueno, la parrilla, lo que pasa es que esta se hace más pesada. Los dos trozos de carne no está tan jugosa como la otra está muchísimo más buena. Y eso que esta tiene bacon, es que el bacon así, si me lo ponen así, prefiero no pedir bacon. La mayo kimchi está muy buena, la noto más como la parrilla. Si hubieran hecho yo la parrilla, está buena, pero esa no la pido ni de coña, o sea, no la pido. La otra es una opción que podría caber la posibilidad en algún momento remoto de mi vida, pedirla. Esta no, esta es un coñazo. Esta no me termina. Esta está buena, me la comeré, pero sí que la carne está como más hecha y se hace como más pesado. Sí, el pan está muy bueno, el pan me está gustando mucho. Y la carne en esta ocasión me falla. La otra estaba más jugosa, todo, la carne y la... Pero es lo que tiene pedir la comida a domicilio. Que cualquier hamburguesa, aunque sea la mejor del mundo, la pides a domicilio, que te llegue a casa y te la vas a comer, pues no es lo mismo que comerla en el restaurante. La señorita está probando la hamburguesa de doble carne y le está gustando, le está flipando. A ella, por ejemplo, le gusta la carne más hecha. A mí me gusta la carne al punto más ahí que esté jugosita. Otra opinión, porque al final esto son opiniones, claro. ¿Te gusta? A mí sí. Está rica. ¿La hamburguesa? Me gusta más la otra, la cuadrada. La otra está más buena. ¿Pero esta la pedirías? Sí. ¿En serio? Uh-huh. ¿Y la otra? También. Me gusta todo. Bueno, para gustos colores. Y por último, el detalle que han tenido. Que pone aquí al congelador que me derrito. Era lo que faltaba para terminar de rematar el coche. Esto creo que era la galleta esta que era fría. Esto sí que me moló. Esto sí que lo probé como era porque lo metí directamente en la nevera. Ah, esta es la galleta de Willy Rex. Ah, este Willy Rex, estás cola aquí. Esta galleta estaba muy buena. Creo que era rollo galleta, como de Oreo, gigante. Esta galleta ahora mismo no sé si de quién es, pero le ponía un piso en venido. Galleta de Oreo, galleta con chips, nata. El Rubius no tiene postre. Ah, sí, el Rubius tiene lo de los Monchis. Estaban muy buenos. Vegeta tiene del lado de unicornio el postre del Chocas, lo del Happy Hippo ese. Una locura. Los churros de Yohuan, una locura. Pero así está aquí el vídeo de hoy. Yo me voy a lavar el coche. No lo hemos liado tanto como yo pensaba. Así que bien, pero algo se me ha caído por ahí. Si queréis que traigamos la comida de vuestros youtubers de confianza, pues hacedmelo saber. Aunque ya lo grabé, pero tengo la espinita de volver a probar, en este caso, lo de Willy Rex por separado y lo de Vegeta por separado, para ver qué tal está recién hecho. El resto ya lo hemos probado. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Si no has suscrito, pues te puedes suscribir, si te apetece. Y si no, pues también. Nos vemos en el próximo vídeo. Se metieron los de perfume y se comió. ¡Ah! ¡Coño! Las manos con el perfume. Ojo, perfume de Zara, ¿eh? Esto se lo vi a uno que sube vídeos de colonia. Me salió recomendado un chaval que se compró todo. Yo creo que es chileno. ¿Cachai? ¿Cachai? Se compró todos los perfumes de. ¿Cachai? Limpiando las manos con el perfume este. Está muy bien de precio y huele súper bien. El perfume es el Brian Little. Old. Brian Myers.
El Brian. El perfume del Brian. Huele a sangre. La normal y la old. Porque venía en un pack. Esto parece una colaboración de Zara, pero no. Y cuesta las dos colonias 20 euros. Si tenéis descuentos en Procis. 10% de descuento. Código Jota de Armao o de Armao Cocina. Así que aprovecho, tenéis aquí las promos y regalitos. Darle caña porque tenéis que hacer un pedido para poneros mamadísimos.